El equipo Apolo 27, uno de los grupos dominicanos participantes del desafío Rovers de exploración humana de la NASA, son estudiantes de ingeniería del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Los 14 jóvenes que participaron tuvieron un excelente desempeño en la competencia, donde obtuvieron dos premios en diferentes categorías. Ganamos el premio al Team Spirit Award, que es un premio que se le entrega por dos factores. Hay un factor de evaluación de la NASA, de cómo se dirige ese equipo, cómo es la resolución de problemas, cómo contribuyen a su alrededor a los otros equipos. Y también tiene una faceta de votación. El otro premio es el Most Improvement Award, y ese es el premio a la mayor mejora en el diseño. El concurso reunió a participantes de Estados Unidos y otras partes del mundo. El equipo dominicano presentó y puso a prueba un rover, vehículo de exploración espacial, que usarían para exploraciones en planetas, lunas, asteroides y cometas. El rover debe de cumplir muchísimas especificaciones que lo dice el manual de la NASA. Son bien estrictos con esas cosas, alturas, tamaños. De hecho, el rover debe de tener la capacidad, el vehículo debe de tener la capacidad de plegarse en el medio, de plegarse de alguna forma para caber en un espacio de 5 pies cúbicos. De a ello se le suman que debe de tener 2 pies de, como altura mínima en los pedales, debe de tener una altura mínima en general, y así con 2 tripulantes mínimos. El profesor Ezequiel Díaz es egresado del Politécnico Loyola. Después de su arduo trabajo en esta institución, fue nombrado tutor del equipo Apolo 27. Yo llegué a INTEC, a la verdad, becado. Yo estaba habiendo ya terminado en el Instituto Politécnico Loyola como tecnólogo. Estaba viendo qué iba a hacer con mi vida. Y un día, claro, con una familia de muy bajos recursos, no tenía cómo pagar la universidad, jugando descalzo en el patio de mi casa, me llegó una carta diciendo desde Estados Unidos, diciendo: te hemos seleccionado para pagarte tu carrera universitaria. Elige la universidad que tú quieras de la República Dominicana. Ezequiel, junto a los estudiantes, fueron partícipes de NASA Human Exploration Rover Challenge, una competencia que consiste en diseñar, construir y probar tecnologías para dispositivos, los cuales podrían ser usados para futuras exploraciones. Por lo tanto, requieren preparación y esfuerzo. Este es el proceso de NASA Human Exploration Rover Challenge, que es un proyecto de la NASA, que es parte del programa de proyecto Artemis, que busca llevar a la primera mujer a la Luna y el primer hombre de color. Y también el proyecto de exploración de Marte. Entonces, pues la NASA lo que hace es que motive equipos top de diferentes partes del mundo para que puedan diseñar y construir un rover. Un rover es un vehículo todoterreno de exploración espacial. Los estudiantes cuentan sus motivaciones y experiencias al participar de esta importante competencia. Poder superar el tema de la teoría y ponerla a práctica, esa fusión fue extraordinaria. Hacer eso más con la guía de muchos mentores y especialmente de Ezequiel. Estamos muy orgullosos de ese trabajo, que en menos de 12 horas cambiamos un sistema de transmisión completo. Y como le mencionaba antes, amanecimos la noche de la competencia. Amanecimos trabajando bajo la lluvia, a una tormenta eléctrica, a 5 grados centígrados, con una carpa improvisada en el estacionamiento del hotel. Todo eso nosotros lo hicimos y dedicamos el 110% de nosotros para conseguir ese premio al otro día. Román Jaques es el líder de uno de los grupos ganadores en esta ocasión del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola. Cuenta cómo ha mantenido la motivación que lo ha ayudado a seguir adelante, como también a ser partícipe de esta competencia. Yo siempre me visualizaba en donde yo estaba hace prácticamente 10 años, porque yo vengo de abajo. Entonces, al yo ver que estoy como en una competencia, representando al país, representando a mi institución, en una de las instituciones más grandes a nivel mundial, entonces yo decía, bueno, hace 10 años yo estaba ya en otra cosa, no tenía este objetivo, no tenía ese pensamiento. Él junto a su equipo realizaron un trabajo con entusiasmo y dedicación, gracias al entusiasmo de los jóvenes y el liderazgo de cada uno de ellos, que mostraron el proyecto, ganaron un premio de la competencia de la NASA. Ganamos en la categoría Pitru, que esto
habla sobre lo que es los equipos mecánicos, como nuestro liderazgo, trabajo en equipo y sobre todo la resiliencia que nosotros tuvimos al persistir en esa competencia. Me siento muy bien con mi equipo, me siento bien porque todos se esforzaron, todos entregaron en sí en el proyecto. Entonces ya eso se vio cuando estábamos allá en Estados Unidos compitiendo con universidades de otro país, literalmente. Todo el esfuerzo que aportamos durante estos 9 meses se vieron allá en la competencia, verdaderamente que sí. Los jóvenes también buscan implementar lo que es la educación STEM, proyecto que realizan en diferentes partes del mundo y se basa en ayudar a niños y niñas en su educación. Cuando hablamos de STEM nos referimos a ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Nosotros nos dirigimos a niños, niñas y jóvenes del país para fortalecer y fomentar lo que es la creatividad, el pensamiento ingenioso y sobre todo dar soluciones a problemas. La motivación de cada grupo ganador es impresionante. Están muy orgullosos de poder presentar el país por todo lo alto y traer consigo los premios que ganaron. Agradecen a cada persona que les brindó su apoyo para esta competencia. Al equipo Apolo 27 también le gustaría extenderle las gracias al señor Juan Ramón Gómez Díaz, que sí, el equipo Apolo 27 cuenta con un sinnúmero de patrocinadores que nos han apoyado, pero él de manera personal creyó en nosotros cuando lo necesitábamos y nos dio ese apoyo que nos permitió traer de la República Dominicana ambos de estos premios. La República Dominicana se siente orgulloso del trabajo de cada equipo participante y le deseamos todo el éxito y que puedan seguir participando y desarrollando sus talentos en estas competencias.